Para compartirlo con todos ustedes, José Antonio Medina, porque ahora viene la música excitante y pop. ¿Qué viene ahora? Pues como tú bien has dicho, ahora viene la música pop. La música pop nos la va a interpretar esta noche una chica que nació en Jerez de la Frontera, que hace tan solo unos días estuvo en televisión y que esta noche ha tenido la gentileza de estar con todos ustedes y con todos nosotros. Se trata de Carmen Gardel. El aplauso para ella. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Eso se supone, tú sabes que se supone siempre todo. Gracias también por estar aquí desde Jerez de la Frontera. Fíjate que cuánta gente hay por ahí. Ya lo sé, que tú tienes el puesto por donde es. La mía es que es la tradición, estuviste fenomenal, fantástica. ¿Todo fue directo o hubo algo de trocaje por medio? Fue directo y tú lo sabes, pero sudoras se me caían. Es increíble. Mi pregunta es, ¿cuántos años se habrá hecho la música pop? Ay, ¿qué que me va a preguntar usted? Ya, también, si me tienes casa. Pues no lo ve, 15. 15 nada más. ¿Y con la música? Con la música 4, es que empecé con 11 se empecé, ¿no? Otra vez tengo que preparar esto, por lo menos espera que cura mal, El aplauso para Carmen Gardel. Hacer sufrir, lloro por no verte llorar. Ayúdame, un sueño dibujo en tu cara y sin saberlo, me ayudas a seguir luchando. Eres el motivo de mis sueños, eres el motivo de mis pensamientos, eres el motivo de mi vida. Ayúdame. Ayúdame, sin darme cuenta te estoy queriendo, me estoy enamorando y me estoy haciendo daño. Ayúdame, enseño dibujo en tu cara y sin saberlo me ayudas a seguir luchando. Eres el motivo de mis sueños, eres el motivo de mis pensamientos. El motivo de mi vida.
Eres. Eres el motivo de mi pensamiento, eres el motivo de mi vida. Era Carmen Gardel. Si no, no me distraigo. Muy bien. Convocando esta primera noche de certamen Cádiz canta Carmen Gardel cantando. Perezana ella y moviendo al público, ya lo creo. Al menos imprimiéndole marcha. Por supuesto que sí, además el. Empieza lentita además. No me puedo olvidar o no te puedo olvidar, ¿no? Vale, Pepe, vale. Carmen Gardel. No te puedo.
Carmen. Bueno, Carmen, yo pienso que estarás contenta de estar aquí con este maravilloso público. Hombre, figúrate, tenía yo que estrenar una vez, estrenarme yo, digamos, en Bornos, ¿no? Que nunca había cantado. Bueno, antes de que te vaya, yo quisiera que me contestases una pregunta. ¿Cuáles son los planes futuros para Carmen Gardel? Bueno, los planes después de haber hecho Televisión Española ahora es seguir Canal Sur y hacer la Televisión Nacional para ganarme este público tan maravilloso que tiene Bornos. ¿Ha quedado bien o no? ¿Eh? Y no ha sido cumplido, ¿eh? Bueno, vas a salir en la Televisión Nacional, en la Televisión Autonómica y también, por supuesto, en la Televisión Local, porque ahí tenemos una cámara, en la cual la gente que no está aquí va a poder verlo a través de la Televisión Local. O sea que... Jolín, es que esto es Hollywood, ¿eh? Vaya... Me habéis dejado con la boca abierta. Un fuerte aplauso para Carmen Gardel. Muchas gracias, Carmen. Gracias, un beso para todos. Bueno, y ya voy a pasar el micrófono...